Buenas. En nada empezamos. Esperamos a que empiecen a entrar gente y empiecen a avisar. Y a por todas. Hoy haremos abdominales y piernas. Pierna y glúteos. Ah, pues pierna y glúteo. Que no va a cargar de este móvil. ¿Cómo? Que no carga el móvil este. Eso por acá. Sí, ahí alguien ya. Ah, bueno, se ha ido. No ha visto nada, que habrá dicho. Bueno, después cuando lo suban ya lo miraré. No me he hecho un té. Un té ya lo es. Se desenfoca el mío, no sé por qué. No sé si... Espera, voy a mirar. Estoy en las pantallas limpias. Pues en el vídeo veréis ahí. Bueno. Esperamos 5 minutitos más y nos ponemos a la clase. Buenas. A punto de empezar la clase. Hoy haremos piernas y glúteos. Hola, ¿no? ¿Qué tal? Ah, sí, mira. ¿Quién es por ahí? ¿Ian? Ian, el portero. Buenas. Ian, luego nos vemos, ¿eh? No te machaques mucho. En nada, si clase. Frey, ¿eh? O algo así. Ponme el nombre, por fin. Kadisha. En nada empezamos la clase. Bueno, pues adiós. Entran, bueno. Y se van. Pues nada, hola Rosales, amor. Claro, aquí estamos ya. Anan, hola Anan, encantada. Es que has dicho una clase de las 8 de la mañana. Se me queda trabajar. Ah, que ha ido a trabajar. Sí. Ya ha hecho la clase conmigo. Venga, va, que vamos a hacer una clase. Que tengo ya mono de hacer cosas. Ay, es verdad que está trabajando. Bueno, si no está la jefa, haz algo. Pues nada, a ver si esperamos un ratito, que todavía no son las 4, ¿no? Bueno, vamos a reiniciar las clases que hacíamos a las 4, ¿vale? Sí. Así Monse seguirá tonificando, que le falta tonificar un poco porque ha perdido el peso que ella quería. Ya está. Entonces ahora tenemos que tonificar, ¿vale? Porque si seguimos perdiendo... masa muscular y masa grasa, ¿qué pasa? Que se queda muy, muy, muy fofa. Es que ya estoy, me estoy quedando fofita. Silvia, ¿qué tal? ¿Te pones, a hacerla? Hacemos ahora de 4 hasta 5 menos 4, 25 minutitos. Sí. Vale, piernas, primera parte, y después ponemos alfombrillas, como otras las toallas. Y glúteos. Y glúteos, ¿vale? Para trabajar hoy. Que me caigo. Trabajaremos cada día a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Mañana tocará brazos. ¿Vale? Con una garrafa y con una silla. La garrafa, ¿vale? Es de 5 litros, de cinco, bueno, de 6. Son, bueno, de 6 en Mercadona. Saludo por aquí a la gente.
Sí, igual, sí, ya se han ido. ¿Dónde está Silvia? Agua imposible. ¿Agua imposible? Vale. Bueno, pues ya haremos algo ahora. Bueno, después lo colgamos y después lo hacéis. A la tarde noche o a la noche, como queráis. ¿Vale? Bueno, dos nada, ya los reyes, ¿eh? Dos días. Mañana por la noche. Nada, ya los reyes y ya se acabaron fiestas. Y la porquería ahora que del día 7 al 17 nos vuelven a confinar y cerrar todo. Sí. ¿Vale? Nos cierran gimnasios, nos cierran centros comerciales, los bares lo mantienen. Adiós, Silvia. Mantienen los horarios de los bares de 7 y media a 9 y media y de 1 y media, no, de 1 a 3 y media. Sí. Por lo menos aguanta un poquito, pero grandes superficies y todos los deportes cerrados lo cierran. Solo dejan fútbol y esto, pero que nos sobrepasemos el 50% de capacidad. Sí. O sea que otra vez a reducir grupos y a trabajar reducido, que es lo que nos toca. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso, a apretarnos otra vez el cinturón y esperemos que nos confinen en casa porque... Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, otro día en fin de año en Madrid 130 fiestas clandestinas que tuvo que desalojar a policías y en Cataluña 200, entonces la verdad que no estamos ayudando a que el virus se vaya. Y al final pagamos justo por pecadores, que es el problema. Pero bueno, es lo que nos toca hacer. Es igual, nosotros aquí a tope con nuestra gimnasia y ya está. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Porque ya son... Todavía no están. Faltan 2 minutos y 5. Ah, y 5. Vale. No, pues entonces yo solo tengo 5 minutos adelantando. Ya quedan 10 también como... Empezaremos a calentar con... ¡Hombre, María! ¡Hola, cariño! ¡Madre mía, que os voy a dar una paliza a vosotros! El otro día en Instagram, 21 eres comiendo. Os voy a pegar un palo, María. Nos van a echar de España, ¿eh? 21 en tu Instagram estáis en el comedor. ¡Que no está ya otra vez! Bueno, pero que lo sepa, para cuando lo vea. Que me dicen 6 y me metemos 21. Es que... Vale, ¿eh? Nos vamos bien, ¿eh? Nosotros no. Es culpa de todos. Vale, pues bueno, un minutito y empezamos. Empezaremos con salto de pinta para calentar. Sí, nosotros acabamos de comer hace nada. Hemos comido corriendo. Haremos trabajo de piernas y trabajo de glúteos, ¿vale? En dos partes divididas. Piernas arriba y después el glúteo que estará en el suelo con las sombrillas. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Vamos preparando. Necesitaréis es una alfombrilla, ¿vale? Dos minutos de salto militar, ¿vale? Y cada ejercicio haremos 2 minutitos, ¿vale? Sí, pues sale, te van a poner a hacerlo, ¿no? Pues estás trabajando. Dalsi, se llama Dalsi. Ah, Dalsi. Ah, vale, pues como veo Rosales, lo da Dalsi. Estás en el trabajo. Bueno, disimuladamente ves haciendo algo. No pasa nada, ahí poquito a poco. ¿Vale? Ahora empezamos. Bajamos arriba, le damos con la cinta y empezamos. Hay que empezar a quemar ya el turrón, ¿eh? Que empezamos año y hay que tener buenas voluntades, pero las buenas voluntades, si no hay hechos, no hay resultados. O sea, yo puedo pensar una buena voluntad, no llevarla a cabo y no se cumple nunca. Si tengo una buena voluntad, hay que llevarla a cabo y entonces se cumplirá. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a empezar con salto militar, ¿vale? Son 2 minutitos para calentar, ¿eh? ¿Estamos ahí? Buenas. ¿Veamos? A ver, 2 minutitos ahí. Que aguantar, ¿eh? Si alguien se agota antes, para un segundito, o 2 segundos, o 3, o 4, 5, y continúa, ¿eh? No paréis, ¿eh? Vale, es 1 minuto y es 1 minuto para atrás. Vale. Vamos a por el primer minutito.
problemas, ¿va? Sin cambio de calor. Cargará bien, va. A 40 segundos. Vale, vamos a más. 10. Vale, fuera. Ahora haremos zancadas alternas hacia adelante, ¿vale? Tenemos una aquí, una. Pisa atrás. Y otra, ¿vale? Igual, 2 minutitos, ¿de acuerdo? Sacamos a un ritmo ni rápido ni lento, marcado bien, ¿vale? Venga, empezamos por la derecha, por aquí. Ahora bien. Bien, aquí cuando baje la rodilla queda 90 grados, ¿vale? El tiempo de darte la rodilla. Ahí. La rodilla nunca puede pasar el pie, la punta del pie. Si no, realmente sufre mucho. Vamos a por el primer minuto, ¿vale? Ahora paramos con la pierna derecha, aguantamos, luego pararemos con la izquierda, ¿vale? 5 segundos más. Vale, seguimos. Vale, luego ya paramos con la izquierda, ¿eh? La 3 semana que viene tenemos más espacio, ¿eh? Que ya habremos quitado el árbol y todo, ¿eh? Estamos aquí pegados a la cámara y yo casi me salgo media pierna a un lado. Porque no podemos ir más atrás, que nos vemos la poda de cristal que tenemos en el árbol. No queda ya nada. Pasa mañana 10 y ya el sábado lo quitaremos todo ya. Que tenemos el gato que va destrozado y que sirve. Han sacado todos los pibitos de abajo, teníamos una arena de playa. Los Reyes Magos están en casa del Niño Jesús, el Niño Jesús de After, una pasada. Vale, aguanto con pie izquierda. Los camellos por ahí traficando también. Los que están con la gallina están criando cabras, los de cabras con la gallina, los pollos en el agua. Un día de chorro. Vale, fuera. Venga, haremos sentadillas, ¿vale? Para sentadillas, mirad, me pongo así atrás para que lo veáis. Grupo atrás. Arriba aprieto. Pues detrás, arriba aprieto, ¿vale? Igual 2 minutos. Cuando diga abajo, nos quedamos abajo. Venga, cerramos. Venga, va. Venga ahí. Venga arriba. Está bien. Bueno, más. Acordar los pies paralelos. Ni dentro ni para afuera, paralelos. Yo voy a darme fuera para victorias. Vale, aguanta abajo. Aguanta, aguanta ahí. Aguanta, aguanta. Y seguimos, sigue. Va, vamos ahí.
Espero que os haya ido bien las fiestas. La gente que ha venido al gimnasio ha sido un desastre. Me peso. El que más ha engordado en estas dos semanitas que hemos estado, pero que han ido habido tres días de gimnasio, lunes, martes y miércoles, otra semana lunes, martes y miércoles, o sea que no ha habido tantas fiestas. Una mujer me ha engordado 5 kilos y dice que iba mal la báscula. ¡Madre mía! 5 kilos. Una exageración. Pero es que dice que se ha puesto de frito hasta el culo, de cerveza, de vino, de todo. Claro que no podía desaprovecharlo, ya lo había comprado. El que menos, medio kilo. Está bien. Pero entre medio kilo y 5 kilos, la gente. Lo que decía uno, decía, va, está bien. O sea, báscula está bien. La de 5 no iba bien. Aguanto abajo, pero para 5 kilos es una exageración, ya lo digo yo también, ¿eh? Esos 5 kilos no lo baja en menos de un mes, si no se pone a plan. Vale, fuera. No sé si he subido 200 gramos y lo bajó, yo subí 150 y ahora no bajaba. La primera noche del 31, el día 1 me pesé, pesaba medio kilo por la cena esa tan copiosa que tuvimos. Pero el día 2, ese medio kilo se fue. Vale, ahora sacada adelante. Y bajo, mirad, bajamos aquí bien y arriba, ¿vale? Intento que la rodilla de atrás toque el suelo a 90 grados, pero no tiene que tocar, ¿vale? Un minuto cada pierna. Ya estamos ahí, vamos a tirar cintura, yo voy a poner adelante los enojos con Monser. Ahí, bajo bien, ¿eh? Y arriba. Baja ahí, me trabajará el cuádriceps de la que está aquí, que estoy llevando ahora. Femoral y glúteo de la derecha, que está adelantada. Pero tiene izquierda trabajando aquí, cuádriceps. Y me dais el psoas, este músculo pequeñito de aquí. ¿Vale? Vale, ya bien. Ya no sé vosotros, ya estamos sudando, yo por lo menos estoy sudando. ¿Tú también? Estamos sudando, no tenemos el aire a puesto, ¿eh? O sea que... Y lo que nos queda, pues le pongo a los glúteos buenos. Ah, ahí. Ah, vale. Ahora aguante 10 segundos abajo. No os apoyéis aquí, ¿eh? Prefiero aquí o más aquí arriba. Aquí no, porque mira, hago así y me apoyo, no vale. Vale, fuera, adelantamos la otra. Vamos un poquito atrás, que hace mucho dolor, ¿eh? Vale, adelantamos pie de izquierda, igual. A 90 grados las dos. Y empezamos, va. Baja bien, ¿eh? No me vale esto así corto, así cortito, ¿no? Mira, baja bien, baja. Estoy bajando. Baja bien ahí y arriba. Vamos, vamos ahí. Vamos ahí. Ahora tengo la derecha aquí el cuádriceps. Y aquí femoral y glúteo. Eso vas. Y a la otra. Aguanto, abajo. Eso va a ser la que está aquí atrás. Sí. Vale, fuera. Ahora sí, ahora punteras abiertas aquí. Porque bajaremos de aquí y subiremos arriba, ¿vale? De ustedes. Ya estamos ahí. Estos son 2 minutitos, ¿eh? O sea, que vamos lento y vamos haciendo. ¿De acuerdo? Pues vamos ahí. Muy bien. Baja bien, ¿eh? Abrimos pies, porque si trabajamos aductores, parte femoral, glúteo externo y sobre todo suelo pélvico para las mujeres. ¿Vale? Para fortalecer un músculo interno, para que no tengáis esas pérdidas de orina un poquito. Vale. Sobre todo la que acabáis de parir. Ahí, apretando, va. Cuando subo aprieto, ¿eh? Ahí. Ahora aguanta abajo.
Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¿Eh? ¿Vale, seguimos? ¿Ahí? No, es para... Vamos a ahí. Un poquito,
Nada, 10 segunditos. ¡Qué calor! No sé si es como para recuperar un poquito y para hacer el té con el aloe, yo encargo las proteínas. Yo para... Ella para limpiar. Deshacer. Y yo para el músculo. Porque yo voy a echar... Bueno, la última he hecho dos clases también, la que tiene que hacer al gimnasio y ahora que es esta. Voy a hacer un poquito. Mira. Mira. ¿Qué tal? Buena, ¿qué tal? Estoy haciendo algo, ¿no? Héctor, buenas. ¿Cómo están? Marisa Campos. Tú, Ruby. Tal. Bueno, vamos a seguir. ¿Y aquí estaba Nadia? No, no estaba. Ahora lo que haremos es sentadilla con salto, ¿vale? Este va a ser el último de piernas. Y pasaremos al glúteo, ¿vale? Pero esto es un minuto, que se cansa más. Bueno, no hay nadie conectado. Nos damos tiempo a nosotros. Pero bueno, a los que los estén haciendo también. Vale, pues todo aquí. Ahí, ¿de acuerdo? Acordaos que los brazos van impulsando así. Porque si yo hago así, ¿ves? Los brazos me frenan. Es aquí, salto, salto, ¿vale? Un minutito. ¿Sabes? Vamos. Venga, para ir. Un minuto, ¿vale? Venga, vamos a empezar más adelante. Va. Va, ven ahí. Salta arriba. Es un minuto, ¿eh? Va bien. Vamos ahí. Vamos, vamos ahí. 30 segundos, va. Un poquito más. Venga, 10. Un poquito, paro rápido que hacemos glúteos, que tal sube por una línea de gato. Pero ponemos la derecha. Sí. Pues es igual, no. Es igual. Querida. Pues se queda. Se queda ahí todo en la familia, ¿no? Esto es la línea del gato que nos ha ido el pesebre. Me voy a por toda la casa. Ahora llegamos al último, ¿vale? Son 3, 6, 9, 12 minutos. ¿De acuerdo? Con cada pierna haremos 3 ejercicios. O sea, 3 minutos, 3 minutos. Luego cambiaremos 3 minutos y 3, y ya son 12, ¿vale? Estiraremos y habremos robado por ahí. Venga. Pero que está teniendo, ¿no? Dejamos ahí. La primera, nos veis aquí, bien estirada. Aquí, tirada ahí. Estirada entera, ¿vale? Recta, ¿vale? Venga, estamos ahí, para tener un poquito. Y arriba. Ya vamos a acabar de sudar un poquito, ¿eh? Aquí sobre todo, apretar el abdomen, apretar el glúteo, sobre todo el glúteo que está trabajando. El otro ya se apretará solo porque está abajo. Ahora bien, 20 segundos. Thank you.
Vale, aguanta arriba. Subir la señal al suelo. Cadena la pierna a doblo y ahora al pecho, va. Un minuto más. El pie para el techo y la pierna hacia el techo. Ahí, ¿eh? Sube arriba. Vale, muy bien. 20 segundos. Vale, 20. Último día no aguantaremos arriba, ¿eh? Y luego haremos el perrito hacia afuera, ¿eh? Un poquito más. Vale, aguanta arriba. Ahora como estoy aquí, hacia afuera. A ver hacia afuera. Ahí. Y si fuésemos la postura del perrito. Ahora ahí. Ahí trabaja la parte externa del glúteo. Ah, mucho más. La quema, ¿eh? Veinte segundos. Un poquito más. Va, 15. Último ciclo, aguantaremos arriba, ¿eh? Como si estuviésemos haciendo una medalla a un árbol. 5 ahí. Vale, aguanta arriba. Aguanta, aguanta ahí. Fuera. Cambiamos de pierna y nos cambiamos de lado para que nos veáis. ¿Vale? ¿Eh? Cambio de lado, nos cambiamos aquí para que nos veáis, que si no se nos va a... ¿Qué? ¿Andas aquí? No, así que se verán, así. ¿A otra pierna? Uno del grupo, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Ya, giramos para que nos veáis bien, ¿vale? Venga, cerramos. La otra pierna, ¿vale? La pierna recta, ¿vale? Arriba, puntera sin el suelo. Apretar el abdomen y glúteo, ¿eh? Ahora la pierna apoyada por volverá, porque la que trabajaba antes. Apretar el abdomen, que la zona de mirando baje. Apretar el glúteo. Vale, aguanta arriba, puntera hacia el suelo. Cañada la pierna a doblo. Ahí arriba. A ver, ¿qué arriba? Apretar la faja abdominal, apretar el abdomen como si fuese una apnea. Como si fuese un tipo agresivo. Apretando ahí. Para que el abdomen no baje, ¿eh? Apretarlo, apretarlo, el glúteo sobre todo. Que sea muy tranquilo, os lo repito para que lo hagáis. Si no está encima, se olvida y baja. Un poquito más. Vale, aguanta arriba. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale, abre de afuera, abre. Perrito ahí. Va. Abre ahí. Desde afuera. Trabaja la parte externa del glúteo. Vale, sí. Un poquito más.
30. Lo último avanzaremos arriba, ¿eh? Vale, aguanta arriba. Vale, fuera. Trabajamos con la primera pierna. Se baja la malla. Ahora, el ejercicio es metro y medio, sube arriba, este es el primero. ¿Veis? Hacia arriba. Metro y medio y arriba, ¿vale? El segundo es este. Y el tercero es la pierna al glúteo contrario, arriba y abajo. ¿Vale? Esos 3 minutos de esta pierna derecha, luego la izquierda. Ya acabamos, pues lo habíamos dicho ya, cuánto tenía. Me vemos a los 42 minutos, está bien. Pues venga, empezamos. Venga, empezamos pierna dentro. Venga, arriba, va. Y sube la línea y estira arriba. También nos toca dominar, apretamos. Apretar el glúteo cuando sube la pierna. Ahí es otro casino que está trabajando. Vale, ahora en plancha, si no es mejor. Aquí también la por abajo. Por ejemplo. Por ejemplo. Aguanta arriba. Ahora como está ahí, estira y coge la pierna arriba. El talón hacia el glúteo y estiro. Ahí. Vale, cualquier rápido, ¿eh? A ver, este va a tomar, este va a tomar. Y el tercero ya lo digo mal. Apretar el glúteo, voy a apretar el abdomen, ¿eh? Ahí. A ver qué más, que no caiga la pierna arriba. Venga, ahí, ahí. Vale, bien estirada. Ahora lleva el glúteo contrario y arriba y abajo va. Último minuto de esta pierna. Lleva arriba. Para que vaya arriba, arriba. ¿Sí? Ya queda poquito, nos quedan 3 minutos más y estiramos. Un poquito más. ¿Eh? ¿Sí? Va, sigue, sigue. Vale, aguanta arriba 10 segundos. Arriba si puedes más. Aprieta el glúteo. Fuera. Va, cambiamos de pierna. Venga. 3 últimos minutos. Va, vámonos ahí, va. Mete arriba. Los pies ya montando la vespa, la segunda patada arriba. Baja dominada, apretada. Ahora aguanta arriba.
Abre arriba, estira y coge. Palma hacia el glúteo y estira. Vale, ahí. Vale, estamos acabando dos minutitos. Un poquito más, de los 30. Un poquito más. Vale, estira pierna. Aguanta arriba. Ahora llevo al glúteo contrario y el último minuto que arriba y abajo va. Apretar el abdomen, apretar el glúteo. Vale, estamos relevando. Vale, cada vez queda menos. Pues la verdad también la que está abajo pegada, ¿eh? Es normal. A 30 últimos segundos. Ahí va, ahí. 20. Ahora que lo tenemos. Vale, aguanta arriba, 10 segunditos. Aguanta, aguanta, que son los últimos. Más arriba. 5. ¡Fuera! Venga, sigamos aquí bien. Y lo vamos a bajar de todo. Ahí queda un poquito al lado izquierdo. Se nos queda ahí. Se nos ahí. Vamos al otro lado. Nos levantamos, vamos a ir a la comida de aquí, a ver si hay pie. Vale, queda hacia desde aquí. De aquí lateral, pies paralelos, ¿vale? Hacia el lado. Vamos ahí. Ahí. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Qué lo habéis hecho? ¿Qué lo habéis bien? Ahora ya cada día a las 4 conectaremos a mi lado. Mañana combinaremos brazos en el suelo con planchas. ¿Vale? O sea que trabajará brazos, tríceps, dorsal, pecho con flexiones. Haremos planchas. Vale, subir y bajar para ir abajo todo el cuerpo, en arriba, entrar hacia adelante y tira hacia arriba. Lo que viene abajo, que se llama aquí. Vale, cambio a otra. Pierna derecha por delante de la izquierda, bloqueamos la pierna de atrás y bajamos abajo, estira bien ahí, estira el brazo, moral, ¿vale? Hacer lo que quiera cada uno, se viene hasta el suelo, forzar lo que queráis. Vale, cambiamos de pierna a la otra, quedamos ahí, vamos ahí, baja bien. A
poquito arriba, un poquito arriba ahí. Vamos por el lado ahí. Cambiamos. Y ahora pues si nos duele un poquito hacia picar de los saltos, un poquito hacia lateral. Entonces ya nosotros hacemos cuando estamos dominados, que siempre tiene el cuello. Pero cuando saltamos también sufre mucho hacia picares. Ya cambia de lado. Voy a hacer picar un poquito aquí. Ya estamos, genial. Hagamos la parte que se me está aquí, yo también. Bueno. Bueno, espero que Kili, Canaria, ¿estás conectado o no? Bueno, mañana te espero la clase, ¿eh? Que a mí me apuntaste para las 8, yo te quiero que la clase, Kili. ¿A qué pasa? Bueno, a todos los que os habéis conectado y os habéis apuntado. Gracias a todos y a todas. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana, mañana igual a las 4. Mañana combinaremos brazos con flexiones y planchas, ¿vale? ¿Sí? Porque así abdominales tradicionales dejamos para otro día de la semana. Así mañana haremos planchas con brazos, porque así también intervienen los hombros, los brazos, todos, ¿vale? Para trabajar. O sea, que haremos todo, todo, todo. Pues bueno, pues muchas nada. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 4, ¿vale? Chao, chao. Hasta luego.